Por favor, no sé lo que hice. No sé lo que hice. ¿Qué te pasa? Es que amanecí en la cama con él. ¿Con él? ¿Qué? ¿Con quién? Con mi ex jefe. Y él está sin ropa. Y ella también. ¿Cómo que en la cama? No entiendo. ¿Y cómo que con tu ex jefe? Sí, es que ya es mi ex jefe, ya no es mi nuevo jefe. Es que lo que pasa fue que... Te encargo estos documentos, ¿sí? Claro, hasta el mediodía ya lo tiene listo. Gracias. Camila, lamento informarte que estás despedida. ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice? ¿Por qué? El otro día te pedí que hagas un informe. Yo mismo te pasé las cantidades y ni eso pudiste hacer. Solo vi un trabajo mediocre. Pero es que yo pensé que eso usted quería. Además, yo ya tengo tu reemplazo. No, jefe, por favor, no me puede despedir. ¿Qué no escuchaste? Ya lárgate, asistente de quinta. Recoge tus cosas y vete ya, que no quiero verte aquí. Por favor, no. ¡Que te vayas ya! De la oficina, me fui a otro lugar, me fui a un bar y empecé a tomar unos tragos. Relájate. Hablemos de esto. Tómate un trago con nosotros y podemos conversar. Solo recuerdo que estabas tomando con ellos y nada más. ¿Y en la cama? ¿Amaneciste con ropa? Pues yo sí, pero ellos no. Perfecto. Es tu oportunidad para vengarte. ¿Vengarme? Por supuesto que sí. Esto es lo que vas a hacer. ¿Pero qué haces aquí? ¿Que eres tonta? Te dije que te vayas de mi casa, no quiero volverte a ver. Necesito que los puntos de venta estén listos para mi llegada. Sí, ingeniera, enseguida. Camila, ¿qué haces aquí? Ingeniera, yo quiero hablar con usted. A ver, Camila, te voy a dejar las cosas en claro. Si mi esposo te despidió, yo no voy a hacer nada para pasar sobre sus decisiones. Pero es que su esposo me despidió injustamente. Realmente no creo que sea así. Pues con esto me va a creer. Yo hice un informe correcto, con las cantidades correctas, pero su esposo me pedía que las maquille y falsifique las cantidades, cosa que yo no voy a poder hacer. No lo voy a hacer. Y pues me reemplazó con esa mujer. A ti te estaba esperando. Mi amor, ¿pero qué pasó? ¿Qué hace esta mujer aquí? Mi amor, eres un cínico. Ya sé todo el teatro que montaste para meter a esta cualquiera en mi empresa. Pero señora... ¡Tú te callas! Y tú, lárgate de mi empresa, porque es mía.
Y prepárate para perderlo todo, porque tengo pruebas de que me estuviste robando todo este tiempo. Mi amor, no, pero... ¡Que te vayas ya! Ingeniera, perdón por todo esto. Igual, yo ya me retiro. No. Las personas como tú merecen ser líderes. Me demostraste que haces las cosas bien. Así que, por favor, quédate. Quiero hablar contigo de tu nuevo ascenso. ¿De verdad? Te agradecería un montón. Acompáñame. Gracias. No hagas daño a terceros buscando tu conveniencia, pues uno nunca sabe cuándo en el futuro dependerá de la ayuda de aquellos a los que dañaste.